Hola, soy Daniel y hoy te voy a mostrar cómo hago medallones de garbanzos a la plancha. Lo primero es poner en remojo los garbanzos en la heladera, toda la noche, 12 horas aproximadamente. Aquí 3 vasos de garbanzo. Luego los colamos, los servimos, los procesamos. Y si no tenés procesadora, los podés machacar en el mortero. Condimentados con ajo, perejil, pimienta, sal opcional. Luego, agregar harina integral. Para 3 vasos, medio vaso de harina integral. Agregar agua, un chorrito de aceite, mezclamos bien, conseguimos una pasta, nos humedecemos las manos, formamos bolitas, las aplastamos y las reservamos para luego llevarlas a la plancha. La idea es conseguir una pasta firme pero moldeable. Deben quedar crocantes por fuera y húmedos por dentro. Podés hacerlos más grandes o, como yo, más chicos para que se hagan más rápido. Ponemos la plancha caliente, apenas pintada con aceite, y vamos poniendo los medalloncitos. En este caso los acompañé con cebolla. Los cocinamos hasta que estén dorados y los podamos dar vuelta. También preparé a la plancha unos ricos pancitos. No te olvides que este canal lo hacemos entre todos. Si te gustó, déjame un like, suscríbete. Muchas gracias.